No espere a que ocurra un terremoto. Comience a prepararse hoy mismo para estar listo para reconstruir su vida después de un terremoto. Haga una búsqueda de peligros en su casa y asegure lo que pueda para hacerla más segura. Prepare un botiquín de primeros auxilios financieros de emergencia. Incluye información esencial, como las pólizas de seguro, para poder encontrar rápidamente lo que necesita. Anticipe los costes, como el alojamiento temporal, la reposición de pertenencias y el pago de las facturas mientras su trabajo e ingresos están interrumpidos. Sea realista en cuanto a la ayuda externa. El seguro del propietario del edificio no cubrirá las pertenencias y los gastos del inquilino. E incluso, si cumple los requisitos para recibir la ayuda por catástrofe de la FEMA, el pago medio puede ser demasiado bajo para cubrir todos los gastos de recuperación. Si puede, reserve algo de dinero de emergencia para las necesidades diarias como la comida. Considere abrir una cuenta de ahorros para casos de emergencia. Si tiene un seguro de alquiler, tenga en cuenta que la mayoría de las pólizas no cubren los daños causados por los terremotos. Pregunte a un agente sobre la posibilidad de añadir una cobertura contra terremotos. El coste puede ser menor de lo que piensa. El seguro paramétrico contra terremotos también puede ser una opción. Este seguro paga rápidamente una cantidad fija para cubrir los gastos inmediatos tras el terremoto. Para obtener más información, visite los sitios web del Departamento de Seguros y del Programa de Terremotos de su estado y hable con un agente de seguros.